Señores, hay que ver cosas en este país, pero hay que decirla. Está celebrando el partido País Posible de Milton Morrison. Y está celebrando porque estuvo una buena participación en las elecciones municipales. El partido de Milton Morrison, que fue aliado al Partido Revolucionario Moderno, tuvo una muy destacada participación. De tal modo que este partido está celebrando que tiene muchas autoridades municipales ganadas y que fue el partido que quedó en el sexto lugar como más votado en estas elecciones, en la que participaron 34 partidos, y el partido País Posible de Milton Morrison logró quedar en sexto lugar en las elecciones municipales. Aunque hay que decirle a Milton Morrison que lo que se toma en cuenta es lo que se saca en las elecciones presidenciales, pero País Posible se convirtió en el sexto partido más votado de 34 organizaciones políticas que presentaron candidatos en las elecciones municipales realizadas el pasado domingo. País Posible obtuvo en la jornada un alcalde. Un alcalde tiene País Posible, 11 regidores, 2 directores de distritos y 7 vocales. O sea, una muy buena representación ha obtenido este partido que fue aliado al PRM. Los regidores electos por País Posible fueron en Ocoa, Río San Juan, Higüey, Los Llanos, Enriquillo, Peñón, Jaquimelle, Peralta, Boca Chica, Cristóbal y Vallejuelo. En Jaquimelle, además de ganar la alcaldía, fue el partido que más votos obtuvo de manera individual. Los directores distritales resultaron electos en Atodamas y Las Maguanas, mientras que los vocales pertenecen a Ovilla, Canoa, El Rosario, Jorjillo, Las Varías, El Naranjal y La Caleta. En Higüey, País Posible fue el segundo partido más votado en términos generales. Y en El Peñón, Barahona se convirtió en la tercera fuerza municipal. Milton Morrison, presidente de País Posible, dijo sentirse orgulloso del logro de su partido y del esfuerzo de los miembros de su organización, que trabajaron arduamente con entusiasmo para movilizar el voto en todo el país. Morrison aseguró que como organización política seguirán trabajando duro por la reelección del presidente Abinader, de quien dijo merece un segundo mandato por su honestidad, eficiencia y ética en el manejo de los fondos del Estado. Miren, cuando yo veo esto de País Posible, que fue aliado con el partido de gobierno, no es que él ha hecho esto solo, no, él fue aliado y logró que en la boleta del PRM se incluyeran algunos miembros de su partido que le dieran una candidatura alcalde con el apoyo
del PRM, y esto lo aprovechó al máximo y logró obtener autoridades electas, y esto es muy, pero muy interesante. Ahora, cuando yo busco en el caso de Villa Altagracia lo que fue la boleta de País Posible, me encuentro de que País Posible aquí solamente sacó 230 votos en Villa Altagracia. ¿Qué pasó ahí? Habría que preguntarle a los dueños, a los directivos de ese partido, ¿dónde están sus votos? ¿Qué pasó con los votos de País Posible en Villa Altagracia, que no llegó ni siquiera al 1%? 230 votitos fue lo que sacó. Pero vamos a ver, con esa cantidad de 230 votos, ¿en qué lugar quedará? Bueno, si es entre los aliados del PRM, miren qué dato, señores. En Villa Altagracia, si es entre los aliados del PRM, para que ustedes vean lo que fueron los aliados del PRM aquí, si es entre los aliados del PRM, con eso, 230 votos, quedó en tercer lugar entre esos aliados del PRM. El que más votos sacó fue el PRM, después el Partido del Toro, entonces le sigue el partido de Milton Morrison con esos 230 votos que obtuvo en Villa Altagracia. Ahí está. Y con 230 votos, él en Villa Altagracia, con 230 votos en Villa Altagracia, queda en quinto lugar. ¿Usted escuchó? Con 230 votos, quedó en quinto lugar. Para que usted vea cómo es el asunto. Pero ¿qué pasó? Que no hay partidos que hayan sacado votos suficientes en el caso de Villa Altagracia. Así está la cosa, señores. Milton Morrison celebrando que tiene autoridad. Y usted sabe también que garantizó el reconocimiento de su partido para el 2028, obteniendo esas autoridades. Seguimos con más.